al programa de la Patagonia Sur Sur. Estamos llegando a fin de año, ya estamos trabajando para lo que es el 2024. Queremos informar que estuvimos recorriendo Chile, estuvimos en la cabaña Rallytran, estuvimos viendo Texel de dos líneas muy importantes, la línea francesa, la línea inglesa. Estuvimos recorriendo la zona, una zona productiva muy importante de Chile, donde está la cabaña Rallytran, con un Texel muy destacado en lo que es la región, hablando de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Argentina. En algunas semanas más vamos a estar mostrando todo este material que pudimos hacer en la cabaña, pero no solo eso, sino que también vamos a tener nota de todo el trabajo que está haciendo con los perros pastores, con los perros de trabajo, con la capacitación a pequeños productores en la zona donde está instalada esta cabaña. Así que eso lo vamos a dejar para más adelante, pero queremos informar a todos ustedes que estuvimos trabajando en la zona de Chile. También vamos a tener material que pudimos acompañar a muchos productores de la República Argentina que vinieron a conocer la planta de Tecnomil aquí a la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego. Estuvimos acompañando a este grupo que había gente de Córdoba, de Tucumán, de Salta. Muy importante la recorrida por la planta de Tecnomil en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, que también estuvieron conociendo lo que es el trabajo de la estancia María Betty, donde toda la estancia, donde los empleados de la estancia pudieron demostrar el trabajo que ellos hacen habitualmente. También con un valor agregado, con Martín Pastoriza mostrando sus prendas, su trabajo de valor agregado a la lana corriente en la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego, junto a la gente de Tecnomil. También tenemos todo el material de cabaña Las Margaritas, en aldea Las Pampas, en Chubut. Muy importante el trabajo que está haciendo Daniel Solís. ¿Qué animales de esta cabaña se van a presentar, no para competir, pero sí para muestra, por primera vez en la historia, en la localidad de Comodoro Rivadavia, el 3, 4 y 5, que el próximo año, 2024, esta pista, la de Comodoro Rivadavia, vuelven los jurados australianos. Es muy importante esta pista en lo que es Merino. Y también estuvimos en el remate de Cabaña Don Ángel, en la provincia de Buenos Aires, donde fue fabuloso, fue algo extraordinario, las ventas, los promedios de todas las razas que estuvieron ahí en ese remate. Y también tenemos todo el material para emitir en Patagonia Sur Sur. Y después de contarles a todos ustedes toda esta información que ya la tenemos, que estamos trabajando para editar en las próximas semanas, vamos a comenzar este programa desde Cabaña Las Marcelas con Felipe Bonilla, que es un técnico en pasturas, pero también con toda su familia tiene una cabaña de Hamchi en Uruguay. Pudimos lograr esta nota cuando viajamos a la Expo del Prado. Aquí comenzamos Patagonia Sur Sur mostrando toda la información de Cabaña Las Marcelas. Bueno, mi nombre es Felipe Bonilla, soy ingeniero agrónomo, soy el titular de Cabaña Las Marcelas. Está ubicada en 33, en el este de Uruguay. Nosotros somos criadores de Hampshire Down, de Caramora, hace más de 25 años. Mi padre arrancó con la cría, comprando algunas madres de varias cabañas reconocidas acá en Uruguay. Y bueno, con el tiempo fuimos agregando sangres de Nueva Zelanda, de Australia, mejorando nuestra majada y haciendo crecer nuestro plantel de puro de origen y de pedigrí. Hace poco tiempo ingresamos en el programa de mejoramiento genético y de diferencia esperada de progenie, con el fin de que nuestros animales sean
además de estar en el estándar racial y tener un porte que carnicero como debe ser el de Hampshire, que sean productivos, buscando algo científico para poder seleccionar nuestras madres, nuestros padres, buscando precocidad, producción de carne, fertilidad, sin apartarnos del estándar racial. Nuestro sistema de producción exige que los corderos sean, al destete, ya estén casi prontos para embarque, o sea, los que no van a ir a cabaña, que es de los machos solamente dejamos el 30% que nosotros creemos que son realmente destacados. Ahí seleccionamos y bueno, y de las hembras también. Entonces, el EPD y todas esas mediciones nos sirven para elegir los animales que se desarrollan más rápido y llegan a, por ejemplo, al peso de carcasa en el menor tiempo posible y adaptados a la pastura, o sea, al pastoreo directo, sin mucha adición de lo que puede ser grano. Buscamos animales que sean productivos, rústicos y adaptados al ambiente. Actualmente más de un 35% de madres melliceras, que eso es uno de los objetivos que buscamos, tener madres que sean muy prolíficas. Actualmente manejamos este año fue 120% de señalada, andamos entre el 110 y 120 buscando aumentar eso, que capaz que llegue a pasar el 130 nuestro objetivo. Y manejamos alrededor de un plantel de 250 madres entre puro de origen y pedri. Hacemos pasturas implantadas, perdón. Yo en mi trabajo, soy especialista en el tema de producción de forraje y de semilla. Entonces metemos mucha parte de mejoramientos y praderas permanentes que lo que hacen es aumentar esa tasa de natalidad y a su vez también hemos metido un sistema de paridera, lo que nos cambió mucho. Eso lo hicimos en los últimos, creo que 5 o 6 años, y nos hizo que aumentáramos, mejor dicho, disminuyéramos la tasa de mortalidad. O sea, perdemos muy pocos corderos al nacimiento por temas temporales, predadores, que es bastante común. Entonces nosotros, las ovejas cuando están para parir van a la paridera, ahí están un día o dos y ya salen tratamos de que esté poco tiempo, que sea solamente una ayuda para la madre. Identificamos el cordero, lo pesamos, le hacemos todas las medidas y ahí ya va a una pastura mejorada, que es lo que lo hace desarrollarse lo más rápido posible y tener un macho ya destinado a padre, o un cordero para frigorífico, o una madre que va para el plantel. En el próximo bloque vamos a seguir charlando con Felipe Bonilla, quien nos cuenta todo el trabajo que están haciendo con lo que es genética, pero también la importancia de las pasturas. En el próximo bloque continuamos con Cabaña Las Marcelas desde Uruguay. Segundo bloque del programa Patagonia Sur-Sur, en este caso desde Uruguay, y seguimos charlando con Felipe Bonilla, que es un técnico muy importante en lo que es el Mercosur, pero nos sigue contando la historia de Cabañas Las Marcelas y por qué Las Marcelas. Nosotros, la genética, hemos tenido un mix de Cabaña del Esfuerzo, de los charrúas, de Cabaña Las Brujas, de lo que sea de acá de Uruguay, y también incorporamos sangres de Australia y sangre de Nueva Zelanda. Eso también en conjunto con Cabaña del Esfuerzo. Después, en tema clientes, tenemos dos segmentos. El año pasado tuvimos el honor de ser invitados a participar en un remate que se llama Cuatro en Línea,
que son con dos cabañas multicampeonas de acá de Texel y dos cabañas muy buenas, entre ellas el esfuerzo en Hampshire. Y ahí es un remate, digamos, elite, donde hay compradores de Paraguay, de Argentina, de Brasil. Y bueno, y pudimos participar y lograr muy buenas ventas a un público más de genética. Después también tenemos el cliente, digamos, de los machos, y el cliente de mayor venta para nosotros es el criador, el que quiere cruzar, el que tiene una majada con otra raza y quiere darle una inyección de carne a su producción. Entonces nos compra muchos carneros para ese cruzamiento. Y bueno, lo bueno de esto es que vuelve a comprar, o sea que viene muy conforme. Y por suerte, en los últimos años, a pesar de las variaciones de precio que ha habido, hemos colocado toda la producción. Primero, tratamos de armar un plantel de madres bueno, o sea, hasta lograr estabilizarnos, y hicimos varias veces con una selección fuerte, a pesar de que ahí bajábamos nuestra base de hembra, pero sí siendo bien rigurosos para lograr un estándar en nuestras madres como nosotros las queríamos, no muy grandes, tampoco chicas, o sea, digamos, con un porte mediano, que sea fácil de engordar, fácil de que paran, que se preñen todos los años, que dé el mellizo. Eso nos llevó un tiempo, bastante tiempo, sí, sin descuidar los machos, los padres, pero ahora en los últimos 5 o 6 años sí hemos empezado fuerte en la inseminación artificial y en la selección de los padres a utilizar con sangre, ya te digo, de varias cabañas de acá y de afuera. Eso es más o menos nuestra idea. Al principio fue estabilizar las madres y después sí, ahora fuerte en la inversión de los padres, ya con una base como nosotros nos gustaría. Acá en Uruguay son pocas las cabañas que estamos haciendo DEPS en Hampshire. O sea, en Hampshire hubo un empuje de DEPS, después se cortó y hace 3 años arrancamos pocas cabañas, por lo que es difícil hacerse de los datos si queremos incorporar de fuera de ese circuito que tenemos ahora. Nosotros miramos bastante eso, por eso no hemos incorporado de cabañas que están fuera de los DEPS, sobre todo en los que van para padres. Capaz que en las madres hemos tenido ahí un poco más de cintura, digamos, porque si no nos quedamos muy, muy cortos a la hora de poder seleccionar. Pero sí, en los padres somos bastante rigurosos en ese sentido. Y ya te digo, estamos buscando animales que el peso al nacer no sea muy, muy alto. O sea, que no, porque nuestro cliente generalmente es cruzador, o sea, no queremos tener problemas de distocia ni que el comprador lleve un problema para su majada por corderos grandes, sino que lleve una solución. Entonces, con peso al nacer moderado y sí un crecimiento alto y rápido, la precocidad de Hampshire, que es una característica de la raza, que se exprese en su máximo. Entonces, eso lo medimos bastante. Para nosotros, un peso ideal anda entre los 5 o 6 kilos de un cordero bueno, que en nuestras madres no produce problema ninguno. Ya un cordero de más de 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos, no, es problemático, sobre todo en el tema de los cruzamientos. Entonces buscamos de entre 5 o 6 kilos y que eso llegue ya a peso, cuando nosotros los destetemos, esté cerca de los 30, 35 kilos, más o menos. O sea, que ahí sea un cordero que, esto en promedio, obviamente que hay los corderos que van para padre, tienen mayor, pasan los 40, 45 kilos, entonces ahí eso son pesos que la industria los pide para, como característica de cordero precoz pesado, que le dice. Que en Uruguay está muy, muy, muy afianzada, porque arrancó obviamente con los bovinos primero, en Jerez, en Aberdinango se utiliza mucho, después en las razas laneras,
y en las razas carniceras era la que venía un poco más rezagada en general. Y yo creo que cada vez el productor se hace más de esos datos, le interesan más. O sea, yo creo que nosotros como productores de genética le tenemos que brindar al comprador, al usuario, algo más que un bicho que esté en los estándares y que sea bonito, digamos. Que sea bonito, pero además que sea productivo. Y eso lo logramos con base científica y con datos. Y yo creo que el productor, hay de todo, como el comprador, como en todos lados, cada uno elige según su manera, pero es una herramienta más, que no quiere decir que lo otro que veníamos haciendo esté mal, ¿no? Es una herramienta más que el usuario tiene para seleccionar su animal. Ya estamos trabajando para lo que son las coberturas en los campos, en las cabañas, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile y en Argentina. El 2024 lo vamos a estar trabajando a la par del productor en el mismo lugar. Si necesita comunicarse con la producción, patagoniasursur@yahoo.com.ar. Ahora sí, hasta el próximo bloque. Tercer y último bloque del programa de la Patagonia Sur Sur, seguimos charlando y viendo lo que es el trabajo de una familia, de lo que es el trabajo en genética, y hablando de genética, todo lo que es alimentación, y hablando de alimentación, lo que es pasturas. Seguimos charlando con Felipe de lo que es la cabaña Las Marcelas. Bueno, Las Marcelas es porque cuando nosotros mi padre adquirió el campo, ahí entre 33 y Varela, en la parte este. Había muchas Marcelas, el yuyo que se utiliza para hacer té. Bueno, ahora con las praderas y con todo eso quedan menos Marcelas, pero se mantiene el nombre. Amarillaba bastante, sobre todo un potrero que daba hacia la ruta, y de ahí el nombre. Yo trabajo en una empresa de producción de semillas forrajera. El origen de la empresa es neozelandesa, después fue adquirida por una cooperativa danesa, o sea que ahora somos una mezcla de Nueva Zelanda con Dinamarca. Eso trajo su impronta diferente. Trabajo hace más de 12 años ahí, con la producción de semillas forrajeras y la producción de pasto en genética y más bien de pasturas templadas. Y bueno, me toca así viajar por Argentina, sobre todo la parte sur. Ahora tengo un viaje a Colombia, pero generalmente es Argentina, Brasil, Chile, bueno, obviamente que Uruguay. Y lo que vemos es que el productor en general está adoptando mucha tecnología. La tecnología que primeramente se adoptó en los cultivos de grano, elección de cultivares, fertilización, manejo de herbicida, manejo de barbecho, siembra, etcétera, ya bastante y rápidamente la está adoptando en las pasturas, que venían bastante rezagadas en ese tipo de adopción. Era más una cosa de bajo costo. Y bueno, la producción porteras adentro que se está dando en todos los países, porque ya es muy difícil adquirir tierra, ha hecho que el productor se preocupe bastante por la producción en su establecimiento, no tanto de agrandarse, sino que aumentarla sin adquirir nuevas áreas. Eso lo que ha hecho es empujar hacia arriba la producción de forraje y, bueno, elección de cultivares, genética y todo lo que lleva ese camino tecnológico. Nosotros manejamos mucho semillero de trébol blanco, en el que la oveja y los corderos hacen... Primero, que tienen las mejores ganancias son sobre trébol blanco, de las que tenemos medidas nosotros. Entonces capturamos valor de carne. Ahora todas las ovejas
paridas nuestras están sobre el trébol blanco, sobre un semillero. Capturamos valor de carne, capturamos valor en semilla, porque después ese semillero se cierra y va a la cosecha. Y también hacemos fardos de ese semillero. Lo que nos hace es poder manejar el semillero con herbicidas que nos limpian de gramíneas invernales que después nos complican en la producción cuando vamos a implantar una festuca o un raigrá. Nos fija nitrógeno en el suelo, lo que después las pasturas y la rotación vienen con un backup de fertilidad en el suelo impresionante. Y a su vez nos deja corderos gordos y ovejas ya recuperadas para la próxima encarnerada. Entonces es un combo que es bastante artesanal, porque no es muy, digamos, escalable, es bastante artesanal la producción de semilla fina, sobre todo lo que sea blanco, lotus, trébol rojo, pero sí a la producción ovina hacen una sinergia impresionante en mi casa lo hacemos, pero lo hacemos con varios productores que quizás no están en genética, pero sí hacen producción ovina con ese tipo de base forrajera. Hemos llegado al final de lo que fue este programa especial charlando con Felipe Bonilla en Uruguay, viendo un poco de todo de lo que es la genética ovina, también el trabajo muy importante en lo que es pasturas, pero la próxima semana volvemos a la Patagonia Argentina, volvemos a la localidad de Sarmiento, muy cerca de Comodoro Rivadavia, y ahí en Sarmiento pudimos ver y acompañar a toda la gente de RUT, que están haciendo un trabajo muy importante en la Patagonia Argentina. La próxima semana, desde La Rural de Sarmiento. Como siempre les digo, hasta la semana que viene.